Estamos con el ingeniero Pragedis Guillermo Peralta, quien es el encargado de la bolsa de trabajo aquí en la ciudad de Álamo Temapache, Veracruz, en la oficina de enlace, el ingeniero Jorge Vera Hernández. Pragedis, ¿qué nos puedes decir sobre estas actividades que vienen llevando a cabo aquí en el municipio de Álamo? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los televidentes y gracias por tu espacio que me das para pues realmente volver a dar la noticia de que pues seguimos y continuamos con la bolsa de trabajo aquí en las oficinas de enlace del ingeniero Jorge Vera Hernández. Es un apoyo a todos los profesionistas y a toda la comunidad en general que gusten venir a que soliciten un empleo, pueden venir a este domicilio aquí en su oficina de enlace, que es en la calle Pemex y Úrsulo Galván. Aquí tiene su oficina de enlace el ingeniero Jorge Vera Hernández y estamos pues ofertando algunas algunos empleos que por ahí algunas industrias o empresas nos hacen llegar. Realmente aquí pues podemos gestionar sus empleos, podemos pueden traer toda su documentación, que es su currículum, todos sus papeles, su papelería en general, para que puedan uno ver qué perfil pueden estar, para que puedan ellos, profesionistas, puedan estar en un empleo. ¿Son varias las empresas que están ofertando empleo aquí en el municipio, Pragedis? Pues ahorita realmente es muy, muy poca la oferta de empleo, pero realmente vamos seguimos en contacto directo con todas las empresas, todas las industrias, como son todas las jugueras de aquí de Álamo, con todas las empresas también, y en la cual me siguen llegando pues propuestas de la gente de recursos humanos y de las gerencias para que puedan yo enviarles el personal adecuado y de acuerdo a su perfil, ¿verdad? Ya para finalizar, ingeniero, ¿algo más que quiera usted agregar al respecto? Pues nada más combinarlos a todos los profesionistas, gente que no tiene empleo, que se acerque aquí con un servidor y podemos platicar y ver el perfil que tienen, traen su solicitud, traen su currículum y podemos ya decir hacia dónde podemos ofertarle el empleo que ellos están buscando. A veces pueden tener un perfil para un puesto, pero a veces no hay esa vacante, ¿verdad? Entonces los podemos tener otras alternativas en las cuales pueden trabajar. Pues gracias, ingeniero, por sus palabras, por la información que haya concedido a todo el teleauditorio. Que tenga excelente tarde. Muchas gracias, amigo.